Saludos, bienvenidos a este su programa Salud Total. Mi nombre es Wilfredo Toro y tenemos hoy con nosotros al doctor Pedro Torres Jerez. Estoy en lo correcto, doctor. Así es, así es. Y él nos viene a nosotros desde la República Dominicana, pero actualmente no reside en la República Dominicana. ¿Puede contarnos un poquito? Así es, eh, eh, estuve unos 11 años en mi país hace poco y apenas hará unos seis meses. Regresé a Estados Unidos y estoy radicado actualmente en la ciudad de Nueva York, de donde expando mi ministerio eh, de ayudar a la gente con los programas de salud. Muy bien, en esta ocasión vamos a estudiar o a discutir un tema de suma importancia, un, un tema muy relevante al minuto eh, acerca de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Pues la diabetes es una enfermedad, o sea, hay dos tipos principales de diabetes, o dos tipos conocidos, pero el más común a, al que nos referimos comúnmente es llamada diabetes mellitus. Diabetes mellitus, ya pronto voy a discutir a qué se, de qué se trata. Y hay otro tipo de diabetes que es más circunstancial porque el paciente bebe mucha agua y a eso se le llama diabetes insípida. Porque es un desorden en el cual el paciente bebe tanta agua que, como que se, se satura y, y los ciertos líquidos se le diluyen demasiado en el cuerpo. Oh. Pero en esta ocasión nos vamos a referir más especialmente a la diabetes mielitus. Mielitus viene de miel, de dulce, porque el paciente que sufre diabetes mielitus tiende a, a ponérsele la sangre tan viscosa por el exceso de azúcar que es especialmente atractiva para las hormigas para las hormigas uh -huh. en la sangre. El, sí, exactamente. E incluso en los casos más avanzados de diabéticos sin control, cuando el nivel de azúcar en sangre llega a cierto punto, rompe lo que se llama el dintel renal o la malla y se desborda el azúcar, de modo que cuando el paciente orina, le va a aparecer eh, eh, azúcar en la orina también. De modo que esa orina va a resultar ser atractiva para las hormigas. Oh. Entonces, la diabetes, eso es más, básicamente su definición. ¿Podríamos decir entonces que eso podría ser una forma de nosotros decir, soy diabético? Oh. ¿Cómo podríamos nosotros saber que somos sí, diabéticos? Sí, bueno, eh, la forma de saberlo, como vale. yo puedo saber empíricamente, cuando digo empíricamente me refiero a una forma no profesional, sino al ojo. Al ojo. Al ojo, y usted saber si usted tiene diabetes. Hay cuatro síntomas cardinales que identifican a un diabético. Está la polifagia. ¿Polifagia? Que quiere decir que la persona está comiendo mucho, mucha hambre, a cada rato con, tiene mucho descontrol en, su, en sus hábitos alimenticios, porque sus células, en el caso del diabético, la sangre eh, acumula mucho azúcar y, y ese azúcar se acumula ahí porque no está eh, pudiendo entrar a la célula. Oh. Al no entrar a la célula se queda circulando en la sangre. Entonces, en otras palabras, el cuerpo del paciente queda como, como cuando usted se está muriendo de hambre con la comida frente a usted. Es como estar naufragando con tanta agua, pero no puede beberse el agua porque es salada. Exactamente. Entonces, en este caso, la célula no puede recibir el azúcar que la necesita porque no hay insulina o la calidad de insulina que hay o los receptores de la misma célula no están facilitando que el azúcar entre a la célula. Okay. Y eso describe la condición del diabético. Entonces, el paciente va a tener polifagia, va a tener poli polidipsia. Polidixia quiere decir mucha sed. Mucha sed. Eh, mucha ansiedad por tomar agua. fagia por... es mucha hambre, polidixia sí. es eh, sed. De, exactamente, mucha sed, porque eh, al acumularse los desechos, los desechos, o sea, cuando la persona no, no está quemando el azúcar, las células se ven obligadas a quemar las grasas, uh -huh. que no se supone que las quemen, y también eventualmente a quemar las proteínas. Eso va a dejar desechos tóxicos. Que el organismo para defenderse de ellos y tratar de lavarlos, eh, te va a pedir, pedir agua. agua. Entonces tú vas a estar bebiendo mucha agua. Entonces, al verte en, tomando mucha agua, obviamente eso va a generar otro de los síntomas cardinales que es la poliuria. Poliuria. Que es la abundancia o mucha frecuencia de orinar. Oh, o sea que básicamente uh -huh. la palabra va diciendo... Sí, polidicia, polifagia, poliuria. Y eso eventualmente también te va a traer a ti la, la situación de que tú eh, vas a rebajar de peso. O sea que el diabético... Sí. Come mucho y rebaja de peso. Sí, tiende a rebajar de peso. A veces eh, el, el vientre se le pone grande o sea, y, y cree, la persona puede creer que... O sea, no notarse que ha rebajado. Pero tiende a, a, a ponerse eh, barrigón y sin embargo, se le ve la carita y las extremidades eh, que rebaja de peso, pierde mucho peso. Entonces yo en, 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 he tenido el privilegio de ayudar a algunas personas que han venido donde mí a, a atenderse y yo le digo mira, yo estoy seguro que tú lo que tienes es diabetes, pero vamos a confirmarlo. ¿Y cómo se confirma la diabetes? ¿Cómo usted la diagnostica? Bueno, el diagnóstico definitivo, o vamos a decir el, 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 el original, el primario, se hace por un análisis de sangre. Si el nivel de azúcar en sangre pasa de 110 por decilitro, entonces decimos que la persona es diabética. Si es menos de 70, o sea, lo normal es de 70 a 110. Si es baja de 70... Por decilitro eh, de sangre, el nivel de azúcar, entonces la persona es hipoglicémica, que quiere decir bajo. bajo nivel de azúcar en sangre. Si es por encima de 110, entonces decimos que es verdad, comúnmente le decimos diabético o hiperglicémico, sería el término que usaría un laboratorio clínico. Oh. Okay. ¿Y qué, 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 puede, qué, puede causar, qué puede causar en nosotros la diabetes? O sea, ¿qué, qué daños puede causar al cuerpo si nosotros no vemos eh, el nivel de azúcar en nuestra sangre? Sí, Tratamos diabetes, de controlar sí, eso. Sí, la diabetes es una enfermedad esencialmente degenerativa. Degenerativas son condiciones que van avanzando en el individuo hasta que llegue un momento que no se pueden mantener los niveles normales. En realidad, antes de que a usted se le declare una diabetes, usted está venido con un proceso de abuso y de consecuencias. Pero para, antes de, en vez de discutir eh, cómo se desarrolla la diabetes, quiero contestar primero la pregunta. La pregunta es, ¿qué daño puede causar? Mira, con, con este desorden del nivel de azúcar en sangre, a la persona se le van dañando los vasos capilares. Los vasos capilares son las arterias o venas, vasos sanguíneos más pequeños. Y luego se le van dañando también las arterias mismas. Por lo tanto, es un efecto secundario o una consecuencia de la diabetes que con el tiempo fácilmente desarrolle alta presión, eh, daño a, la, a los ojos, a la retina, retinopatía diabética, la persona puede perder la vista con el paso del tiempo. Eh, uno de los grandes indicadores para que los glóbulos blancos puedan atacar una infección en nuestro cuerpo es el azúcar. Por ejemplo, cuando una célula cualquiera se rompe en nuestro cuerpo, libera el azúcar que contiene al medio ambiente. Ajá. Esa azúcar atrae a los glóbulos blancos que vienen ahí a defender a nuestro cuerpo cuando se encuentran con el enemigo. Entonces, el, el alto nivel de azúcar en sangre es como si le tiraran, eh, como hacen en la marina y en, y en, 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 en los aviones. Los desperdicios. A... Que tiran cosas para despistar lo, los torpedos. Ajá. Entonces, al haber mucha, eh, mucha eh, azúcar en la sangre, los glóbulos blancos se confunden, porque no saben dónde hay daño y dónde no, porque eh, el, uno de los, de los indicadores, de los mecanismos como el glóbulo blanco sabe dónde ir a pelear es porque hay azúcar que se libera. Al, al, al haber azúcar, pues ya no sabe a dónde atacar. Como cuando un submarino tira flares, eh, lo que le dicen en inglés flares, sí. eh, desperdicios de que hacen que el torpedo vaya, vaya y explote, o, o la mina explote en otro lugar y no, y no le dé al, al submarino. Al blanco, sí. Al blanco, ve Entonces eso, algo parecido sucede. Con los, glóbulos blancos. Con los glóbulos blancos. Entonces también al dañarse la circulación, la persona tiende a, 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 a acumular eh, una mala circulación, especialmente esta mala circulación se va a reflejar en las extremidades, especialmente en los pies, que son la parte del cuerpo más distante de nuestro corazón. Oh. Entonces al dañarse la circulación, usted va a notar... Que el diabético puede recibir una herida y no darse siquiera cuenta. No sentir el. el, el se le recomienda al diabético que se revise todos los días sus extremidades. Por si acaso en el baño le dio un tropezón con algo o se cortó con algo y no se dio cuenta, y ahí rápidamente le puede avanzar esa infección. Es un buen consejo para seguir, mm -hmm. de, eh, observar y. Y, eh, sí. Chequear, por así decirlo. La decir, infección o... le, le puede avanzar y y en ese proceso de avanzarle, pues usted nota que lo, los diabéticos, pues se le pudre. Se le puede podrir un dedo, se le puede podrir un pie y el, el médico tiene que amputárselo. Sí. Y déjeme decirle, curar un pie diabético es algo terrible porque usted está bregando básicamente con un cadáver podrido. Aunque sea solamente ese pie, pero, pero eso es le ocurre al diabético. Eso son algunas de las manifestaciones pierde su naturaleza, si es hombre, le puede generar impotencia. Uh -huh. Sí, y entonces, eh, y ent entonces eh, es una enfermedad eh, terrible, verdaderamente. ¿Y qué esperanza podemos darle a los uh -huh. que nos escuchan, a los que nos, nos están viendo, eh, para <laughs> la diabetes? ¿Hay esperanza alguna? ¿Hay, hay algo que, que pueda hacer que el diabético pueda vivir una vida... Por así decirlo, feliz dentro de las circunstancias. Mire, siervo, por eso yo esencialmente estoy en este ministerio. Amén, qué bueno. Procurando con la ayuda de Dios hacer una diferencia en la vida del mundo. Porque si usted va donde su médico, su endocrinólogo, generalmente le va a decir lo que todo el mundo sabe, como quien dice: o sea, le va a decir que su enfermedad no se cura. Que lo que vamos a hacer es que le vamos a dar esta pastillita en la diabetes tipo 2, porque hay dos tipos, ¿verdad? la 1 y la 2. Pues la, la, la 2 es aquella en la cual nuestro cuerpo todavía produce insulina. Y la tipo 1 es aquella en la cual nuestro cuerpo no produce insulina. Entonces, su médico le va a decir que eso no tiene cura, como siempre. Eso no tiene cura, pero tómate este hipoglucemiante oral, esta pastilla, que lo que va a hacer es que el lugar donde se produce la, la, la insulina en nuestro cuerpo es, es en los islotes de Langerhans, una, una, eh, unas islitas eh, compuestas por células que se unen entre sí, forman como un pequeño círculo y segregan Ajá. insulina que pasa a la sangre. Ajá. Esas células en muchos diabéticos, por un proceso autoinmune, esa es una enfermedad autoinmune también, el paciente tiende a acumular la insulina ahí dentro de la célula, y la célula va a estar hinchada, hinchada con insulina. Entonces con lo, insulina. lo que hace el hipoglucemiante oral es que esencialmente reviente esa célula oh. para que segregue la insulina. Entonces al, al, al segregar la insulina, pues le baja el nivel de azúcar en sangre a la persona y por un tiempo se le va a mantener controlado su nivel de azúcar en sangre. Uh -huh. Pero por un tiempo. Eventualmente su médico le va a decir, ay, ya tú no estás respondiendo bien a la pastilla, vamos a tener que empezar a inyectarte insulina. Oh. Pero yo te quiero decir, mi querido tel televidente, que hay oportunidad, que hay otra alternativa que tú puedes hacer. Yo he oído, yo he oído, mi querido, a endocrinólogos decir que el diabético puede comer de todo, que lo que tiene que hacer es tomarse su pastilla o inyectarse su insulina. Y eso no es correcto. Pero eso por favor no puede ser correcto. Es como usted decirle a un alcohólico que enciendo que se deba su interferón para corregirle su hepatitis, que él puede seguir tomando. O decirle al, al paciente de, de, vamos a decir, de los pulmones, que tiene problemas, que no, que, que enciendo que use su medicamento, que le van a contrarrestar el, el cigarrillo, que esto que lo otro, que puede seguir fumando. Uh -huh. Dice un proverbio, puro sentido común. Puro sentido común, no hay que ser médico para eso. Si estás en un hoyo, deja de cavar. Porque te vas a hundir más. Pero por supuesto, entonces, ¿cómo va a ser que si tú enfermaste, principalmente a consecuencia de un estilo de vida en el cual estabas comiendo a cada momento, en el cual te este, estabas abusando de la ingesta de azúcar, llegó un momento que se desarrolló un proceso autoinmune en tu páncreas y ya no pudo seguir produciendo la ah, insulina que tu cuerpo necesitaba, los receptores de celulares se atrofiaron, se dañaron por la mala nutrición, por estar comiendo mucha comida chatarra alimentos refinados y toda esa clase de cosas, muchas frituras, carencia de vegetales, de, de elementos nutricionales esenciales, que nos van a producir eh, enfermedades subclínicas, condiciones subclínicas. O sea, usted, por ejemplo, le baja el nivel de azúcar en sangre, y usted se puede hasta desmayar. Le baja el nivel de cromio en sangre y usted va a vivir una vida medio normal. ¿Entiendes? Hmm. No va a tener la óptima calidad de vida que podría haber tenido, pero sobrevive. Lo mismo sucedería con la vitamina C y con muchos micronutrientes. Pero si Dios los puso en los alimentos, significa que lo necesitamos. Hay un propósito para eso. Exactamente, entonces ahí es donde entramos en el problema de la diabetes, con el estilo de vida de la gente. Si usted se enfermó por estar comiendo de noche, por estar comiendo a cada momento, usted sabe que nuestro cuerpo está diseñado para ingerir alimentos de dos a tres veces al día. Mejor si, si se come solo dos veces al día, pero un máximo de tres veces al día. Porque nuestro páncreas, que es el órgano más importante de la digestión, cada vez que ingerimos alimentos tiene que segregar muchísimas sustancias, pero en nuestro tema de hoy, eh, esa, la sustancia que él tiene que segregar es insulina. Entonces, si yo ingiero alimentos, vamos a decir a las 7 de la mañana, una digestión normalmente toma alrededor de 4 o 5 horas, depende cuatro, de lo que uno ingiera, sí. y además de, de esa digestión, nuestro eh, aparato digestivo necesita un descanso. Lo cual quiere decir que si la digestión tomó cuatro horas, cuatro horas y media, hay que darle un chance al aparato digestivo de media hora de reposo antes de ingerir la siguiente comida. Entonces, si yo ingiero alimento a las 7 de la mañana, en ese momento mi páncreas va a mandar una cantidad de insulina para asimilar ese alimento. ¿Okay? Si yo a las 9 de la mañana... Vuelvo y como algo, mi páncreas va a volver otra vez a segregar insulina. O sea que ya hay deficiencia. Exacto. Entonces, sobre todo si es algo muy dulce, me va a subir demasiado el nivel de azúcar en sangre por encima de, de 110, lo cual va a producir en nuestro organismo, nosotros tenemos una glándula que se llama el hipotálamo, que es una glándula especialmente sensora de los niveles normales de muchas sustancias en nuestro cuerpo. Entonces, el hipotálamo va a probar la sangre, como cuando usted está cocinando, que la prueba, a ver si está muy salada o muy... Sí. La prueba. Y Dice, oh, pero la, la, la sangre está demasiado dulce. Inmediatamente le manda un mensaje al páncreas. Mira, la sangre tiene demasiado azúcar, se agrega tu insulina para que baje. Entonces, Ajá. como eh, recibe un mensaje de emergencia, porque nuestro cuerpo mantiene un equilibrio dinámico, una homeostasis. Que se mantiene, tiene que mantenerse dentro de ciertos parámetros. Si sube demasiado es una alarma. Si baja demasiado es una alarma también. Entonces, el páncreas, el, el hipotálamo le manda un mensaje al páncreas de emergencia. Mira, el nivel de azúcar en sangre está exageradamente alto. Entonces el páncreas viene y como una emergencia bombea una cantidad emergente de Adicional insulina. De, de, ajá. Sí, más quizás de lo normal. Entonces ahí cuando viene esa insulina y llega, y baja demasiado, entonces lo que va a hacer es que va a llegar de golpe y va a bajar demasiado el nivel de azúcar en sangre. Oh. Entonces usted se va a ver en una situación en la cual tiene comida en el estómago, porque acuérdese que, acuérdese que desayunó a las 7, pero y se comió un helado, ando. se bebió un refresco a, a las 9, 9 de la camina. mañana, entonces tiene todavía comida en el estómago y ya siente hambre. Porque oh. cuando el nivel de azúcar en sangre baja, el hipotálamo le manda un mensaje al estómago que empieza a moverse, a contraerse, y usted viene y se agarra el estómago y dice: Tengo hambre. Oh, wow. Pero en realidad no tiene hambre. Lo que tiene es el nivel de azúcar en sangre bajo. Por ese desorden. Entonces, en ese, en ese descontrol, usted puede llevar su organismo al extremo de pedirle comida hasta ocho veces en un día. Imagínense usted cuán tóxico puede eso resultar para el intestino, para el hígado, para el páncreas, para los riñones, para toda nuestra economía. Entonces, en ese sube y baja, sube y baja, con el paso de los años, especialmente si empieza a usar los hipoglucemiantes orales, los hilotes del ángel van desapareciendo, se van atrofiando, van perdiendo facultad. Y con el paso del tiempo usted se declara diabético. Entonces, ¿qué usted puede hacer? Ese es, es lo importante para, <coughs> para mejorar en, bueno, en nuestra salud. Ya eh, hemos dado una idea, que esa idea implica dejar de cavar, ¿verdad? Sí, ¿Qué señor. tú vas a hacer? Deja de estar comiendo entre comidas, deja de comer de noche, eh, trata de ingerir alimentos integrales, que el alimento integral tiene fibra que no va a dejar que el nivel de azúcar en sangre te suba de golpe, porque la fibra retiene el azúcar y deja que pase a la sangre acompasadamente, poco a poco. Así que la fibra no solamente hace la función de, de, de permitir que los alimentos y los desperdicios pasen con más facilidad, sino que también absorbe los azúcares. Mira, la fibra yo diría que es más importante que muchos otros nutrientes. Todos son importantes porque Dios todos los hizo, ¿ves? ¿eh? Pero cada día encontramos mayores utilidades para la fibra. Y una de ellas es la de ayudar a regular nuestro nivel de azúcar en sangre. Usted ingiere un alimento refinado y eso como es una, un almidón va a, a quemarse rápido, a digerir rápido y va a pasar de aluvión a la sangre. Y va a, pro a producir esa alteración del índice glicémico. Pero usted ingiere un alimento integral. Una, fibra, una fruta con su, con su fibra, no el jugo, la fibra, eh, con la fruta natural, y, y esa fibra va a retener ese azúcar para que no cause una alteración precipitada en los niveles de azúcar en sangre. En sangre. Ahora bien, ya hablamos de o sea, la importancia de no estar comiendo entre comidas por esa misma razón de sube y baja que con el tiempo el páncreas se nos va a dañar, y además de otros órganos. Exactamente. Ahora también eh, es importante que usted vigile la calidad del alimento que come por lo que explicamos de la fibra, ¿verdad? Ya tenemos dos cosas que podemos hacer y que el hecho de que usted tenga diabetes y de que usted usando insulina lo que hace es que aumenta su necesidad de procurar ponerle su parte para corregir su estilo de vida. Eso es. No depender de una inyección y que yo estoy bien, mi médico dijo que puedo comer de todo por favor no puede yo he sabido ser. yo he sabido de personas que debido a la enfermedad de, de la diabetes pues dicen pues eh, lo ponen a cierta dieta sí. eh, por ejemplo sin sal y ciertas uh -huh. otras cosas pero entonces eh, dicen bueno ya yo me comí mi dieta ahora me voy a comer mi comida Regular, ¿Qué, qué, qué, ¿qué puede pensar? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Ay, pero eso es eh, ignorancia, debilidad, como usted lo quiera poner, todo menos algo bueno. Okay. <laughs> Entonces, eh, aparte de eso, de ya estamos diciendo las causas, ¿verdad? Hay nutrimentos, ingredientes, eh, alimentos, cosas que podemos hacer para corregir el problema diabético. Por ejemplo, miren, hay un nutriente que es conocido como el Glucose Tolerance Fastora, GTS, GTF. Lo digo así en inglés porque si usted va a una tienda de productos naturales, así es como lo va a conseguir aquí en Estados Unidos. bueno, Y también en nuestros países hispanos porque muchos de estos productos se, se manufacturan en Estados Unidos. Sí, Esto es el cromio. Oh, el cromio es el nutriente. Eh, ideal, o sea, el nutriente principal de soporte para el páncreas. Así como podríamos decir que para el nutriente principal de soporte de la sangre sería el hierro por el asunto de la hemoglobina, así mismo podríamos hablar del cromio, de que es el nutriente principal para proteger el páncreas, eh, nutricionalmente hablando. Uh -huh. Uh -huh. Y oh, ese es uno, o sea, podemos usar cromio. Eh, una pastillita dos veces al día es suficiente para ayudar a proteger nuestro páncreas de los daños que ha sufrido. Pero eso es una persona que ya sabe que es diabética. Exacto, no, y aún el, la persona sana, eso no le va a tener ningún efecto secundario, eso es lo maravilloso de a los ver, productos nutricionales que no tienen nivel de toxicidad, a, en, al, al contrario a una pastilla ¿verdad? farmacológica. Okay. Eh, ok. Entonces, otra cosa que la persona puede hacer es también usar... El factor de transferencia. El transfer factor, recuerden que la diabetes es una enfermedad también autoinmune, un proceso en el cual los glóbulos blancos empiezan a atacar a los islotes de Langerhans. Atacando los islotes de Langerhans, pues se van destruyendo y conforme se van desapareciendo, al principio usted no, no lo va a notar y puede durar años ese proceso hasta que usted va, debuta con una diabetes. De modo que si usted usa el factor de transferencia, ese producto le va a educar a su sistema inmunológico para que se reconozca a los, eh, sus tejidos del páncreas como propios y no los ataque como un enemigo. Recuerden eh, lo que yo quise implicar: es que las enfermedades autoinmunes, de las cuales la diabetes es una de ellas, son enfermedades en las cuales el organismo, el sistema inmunológico nuestro, en este caso, lo, los glóbulos blancos específicamente se vuelven locos como los viejitos cuando le da senilidad, cuando uh -huh. le da al Alzheimer, que no reconocen ni a sus nietos. Eso es. Pues en este caso, la, nuestras células, nuestros glóbulos blancos, no están reconociendo su, nuestros propios tejidos. Y al no reconocerlos, los atacan como si fueran un enemigo. El factor de transferencia le educa el sistema inmunológico para que no ataque. Eh, nuestros tejidos. ¿Eh? Que muy bien, muy mm, bien. Uh -huh. Esto, estos temas son tan importantes, mm. son tan interesantes pero sumamente profundos. Sí. Son, eh, las explicaciones eh, requieren tiempo. Estos programas son relativamente cortos para poder desarrollar un tema completo. Pero, ¿cuál sería eh, el mensaje principal? Eh, eh, más importante que ustedes harían en las mentes de aquellas personas que quieren librarse de la diabetes. Unas palabras sí. breves sí, eh, mire, para entonces. Lo más importante en el diabético es que procure comer muchas comidas con antioxidantes, muchos vegetales. Uh -huh. Frutas sí, pero más vegetales. Y, y las frutas que use no deben ser demasiado dulces, por las razones obvias. Y que use productos como el transfer factor y que luche por no estar comiendo a cada rato, porque entonces va a estar en un ciclo vicioso. Agradecemos la visita del doctor Torres en esta ocasión y esperamos que ustedes puedan volver con nosotros a este su programa Salud Total, que Dios les bendiga.